¡Hey! ¿Qué tal, amantes de golf? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán, de rafaslabbass.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí encontraréis mis cursos para aprender el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información sin compromiso a info@rafaslabbass.com y rafaslabbass3@gmail.com. Hoy os quiero enseñar un groove que me encanta. Siempre os digo esto, pero es verdad, me encanta. Porque tiene mogollón de ritmo, va solo, camina solo, ¿ok? Es un groove que realmente no es muy complicado, pero nos va a llevar un montón a llevar el ritmo, porque va a combinar un poco lo que es zoom slap, con dobles cuerdas, con un slap de 4, va a ser muy completo, ¿ok? Y lo más importante de este groove es el ritmo, es llevar el... Entonces, vamos a empezar en traste 3, cuerda 4, lo que sería sol, 1, 2, 3, traste 3, cuerda 4, y vamos a golpear con el pulgar. Recordaos que vamos a golpear siempre con la parte externa del pulgar, ¿ok? Es un golpe seco. Es como el efecto rebote. Y vamos a ir sol, traste 3, a la, traste 5 en cuerda 4. Dos golpes. De esta forma, 3 y sol, la. Lo que hace, un mute. En cuerda 4, golpeando también con el pulgar. Hasta el momento solo hemos utilizado lo que es el pulgar. Luego, ¿qué hace? Nos vamos a cuerda 3, traste 2, lo que sería si, y cuerda 3, traste 3, lo que sería do. Y también golpeamos. Todo con el pulgar, ¿ok? Aquí va la primera dificultad, ¿vale? Que será el slap de 4. ¿Cómo lo vamos a tocar? Va a ser cuerda al aire 3, lo que sería la, con el pulgar 1. Golpeamos con la mano en mano izquierda 1. Golpe seco. De esta forma. Y ahí matamos todas las notas, ¿ok? Otra vez pulgar, ya vamos por el paso 3. Un, dos, tres. Esa tercera nota, que es en cuerda 3, es muteada. Un, o sea, primero la al aire, golpe en mano izquierda, pulgar muteado en cuerda 3. Y por último, nos quedará la doble cuerda. ¿Esto cómo lo hacemos? Con dedo 1 en cuerda 2, dedo 1 en cuerda 2 y dedo 2 en cuerda 1. Y hacemos como si lo hiciéramos unísono, pero al hacer el efecto de muñeca no queda unísono del todo, entonces es como una mordida. Fijaros que va primero la cuerda 2 que la 1. Sería como esto a cámara lenta. Pero va muy seguido. Entonces el efecto es el siguiente. Ahí lo importante es controlar esto. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3. Para eso practicarlo muy lento. 1, 2, 3, cuá. 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 Repito todo. ¿Vale? Ok, después de hacer la doble cuerda, ahí va un ligado. Que sería traste 3 en cuerda 2. Lo que sería fa, y traste 5 en cuerda 2, lo que sería sol. Y ligamos con el pulgar.
Es un golpe solo de pulgar. Golpeamos de esta forma. Repito todo. Luego, paso 2, será exactamente lo mismo, sol, la, mute, si, do, pero vamos a cambiar el final, o sea. ¿Esto cómo hacemos? Otra vez, el de 4, de esta forma. La al aire, golpe, mute. Y ahí lo que hacemos es ligamos en cuerda 1, lo que sería traste 3, 1, 2, 3, si bemol, y traste 5 en cuerda 1, sol, 1, 2, 3, 4 y 5, sol. Entonces, después de hacer el slap de 4, ligamos lo que sería si bemol con do en cuerda 1. Y por eso le da ese efecto tan chulo. Es todo seguido. 2, 3, 4. En vez de hacer una nota, hacemos un ligado. De esta forma. 1, 2, 3, 4. Fijaros, el acento fuerte está al final. Tacatacaen, tacatacaen. 1, 2, 3, 4. Tacatacaen, tacatacaen, tacatacaen. Tiene que sonar de esta forma. Todo el loop será. Al final se repite esto. Sol, la, sol, la. Fijaros que no es igual la métrica, ¿eh? Sol, la, sol, la. Sol, la, sol, la. Sol, la, sol, la. Sol, la, sol, la. ¿Todo el groove? Después de hacer los dos golpes del final, podemos hacer desliz, marcando un poco lo que sería el tempo, ¿ok? Fijaros que al mismo tiempo que hago el desliz, golpeo, o sea. Pero es a tiempo. Todo el groove. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y nos vemos en próximos vídeos. Abrazos grooveros y un muy feliz verano. ¡Chao! Thank you.